tardes, su amigo Guillermo de Big Hagen Farms. Un saludo a todas las personas que siguen mis videos. Pues aquí haciendo unos trabajos que estaban pendientes aquí en mi casa. Les voy a mostrar el proyecto rápidamente. Ya estoy soldando la parrilla que va a ir allá adentro. Pues no tenía un pedazo largo de tela, de esta tela, entonces tuve que cortar pedacería, pero pues ahí quedó. Ahorita ya nada más me falta cortar esto aquí con la graina y ya queda mi asador. Ahorita lo vamos a prender porque quiero que se queme para usarlo mañana, porque mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Un saludo a todas las personas que siguen mis videos, muchas gracias por seguir mis videos. Espero que les esté mostrando algo que sea productivo, ¿verdad? Hoy pues me tocó trabajar un poco con el asador, pero ya estamos listos, si Dios quiere, para la próxima semana, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer algunos videos ahí sobre los animales, sobre el cuidado de los animales. Primero que nada, déjenme decirles a todos que todos mis videos son educacionales, ¿verdad? Yo no promuevo la lidia de gallos en ningún lugar donde no sea permitido. Todos mis videos son con propósitos culturales, para educar a las personas sobre la cultura gallística. Yo aprecio mucho a mis animales, ¿verdad? Todos mis animales son para show, no son con el propósito de pelearlos, pero me gusta entrenarlos y que estén bien físicamente, ¿verdad? Entonces, pues andamos en eso, estamos terminando aquí algunas cosillas que teníamos pendientes. Déjenme mostrarles, ¿verdad? Hemos andado haciendo esto y pues bastante ocupados, ¿verdad? Uno tiene que, sobre todo las personas que hacen esto a nivel profesional, tener todo listo para cuando empieza la temporada y poder empezar con el pie derecho, ¿verdad? Nosotros empezamos desde cuando se acaba la temporada, es cuando empezamos a renovar todo lo que se necesita componer o arreglar o mejorar, es cuando empezamos a hacerlo, ¿verdad? Tengo todavía, me faltan algunos proyectos más por terminar. Recordarles a todas las personas que han adquirido mi manual, ¿verdad? Muchas gracias por su confianza. Hoy envié uno para United Kingdom, ¿verdad? Inglaterra, ya va en camino para allá. He mandado varios manuales con ese rumbo. Hay una persona de una isla que se llama Saint Martin. Está cerca de, creo que de Dominica y de Haití. También me pidió el manual y ya va, si Dios quiere, para mañana se lo envío. Hay muchas personas que han estado ganando con mi cuido, ¿verdad? Se les agradece por todas las fotos que me han mandado, todos los comentarios que me han dejado. Hay algunas otras personas que se enojaron un poco ahí porque estoy haciendo unos videos en inglés y me estaba preguntando que cómo le hacen los que no hablan inglés, ¿verdad? Los videos son repetidos, ¿verdad? Es lo que hablo en español, lo hablo en inglés también para, pues porque hay muchas personas que siguen mi canal, mis videos, ¿verdad? Que no hablan nada de español. Entonces, pues si vamos a llegar a algún lado con esta cultura gallística, tenemos que ser inclusivos, ¿verdad? Con todos. Quiero felicitar a las señoras que me han estado hablando, ¿verdad? Me han estado mandando sus mensajes de que les está yendo muy bien con mi cuido, ¿verdad? Hay una persona por ahí, a un lado de Chihuahua, ¿verdad? Que estaba siguiendo mis videos y le está yendo muy bien con el cuido. Me mandó un mensaje ahí que por favor siguiera haciendo videos mostrando, ¿verdad? El trabajo de los animales. Y los voy a hacer, nada más pues estoy esperando que empiece la temporada. Ya nosotros empezamos, si Dios quiere, la próxima semana. Ahorita estaba hablando con mi amigo Jesús, ¿verdad? Que es el que me ayuda aquí. Y ya mañana nos ponemos ya mañana acabamos de hacer lo que tenemos que hacer para estar listos para empezar el lunes con el favor de Dios. Ahorita pues necesito seguirle dando a esto, ¿verdad? Tengo un murero aquí y quiero acabar. Necesito acabar esta parrilla porque mañana la quiero estrenar con el favor de Dios. Y tengo mi barra lista, ¿verdad? Tengo un piso de concreto y pues aquí va a ser donde vamos a pasarnos los viernes con el favor de Dios, ¿verdad? Me falta poner un techo y ando en eso, ¿verdad? Nada más que pues al pasito, ¿verdad?
como dice mi hermano, dice, con calma que voy deprisa, ¿verdad? Entonces, al pasito nos lo estamos llevando. Como dice un amigo, dice, eres un ejército de un solo hombre. Y a veces se le juntan a uno las cosas, ¿verdad? Y no puede uno hacer todo lo que uno quisiera. Pero la lucha se hace, ¿verdad? Un saludo a todas las personas, nos estamos viendo. Si Dios quiere, voy a hacer un en vivo. Hoy a la noche, probablemente antes de que empiece el fútbol americano, voy a hacer un en vivo. Y pues, muchas gracias por seguir mis videos. Si les gustan, hagan like. Si no les gustan, ¿qué les puedo decir, verdad? Pásensela bien. Hasta luego.